estado investigando en la línea de globalización, lo he llamado yo identidades sonoras y locales. Música fusión ante los procesos de globalización. Bueno, como resumen, de lo que ha tratado esta investigación es de conocer la construcción de la identidad sonora que hay de los diferentes colectivos de Veracruz, por lo menos en algunos lugares del Sotavento que se mueven en el marco de los procesos de globalización. De manera específica, lo que nos ha interesado es saber de qué manera la sonoridad, y en específico la música, puede ser concebida como una narrativa de la identidad, y cómo esa identidad es metamórfica dentro de los procesos de globalización, es decir, cómo la globalización torna evanescente la construcción de la identidad. No es ni rígida ni estática, sino siempre en constante transformación dentro del proceso de globalización. Algunas preguntas que nosotros nos hicimos, pues las principales: ¿qué es eso de la identidad sonora? ¿Cómo se construye en las nuevas generaciones? ¿Y cómo influye el proceso de globalización en la construcción de esta identidad? Pues un sinnúmero de teóricos pues han ensayado sobre diferentes cuestiones de la identidad a secas. Yo coincido sobre todo con Bolívar Echeverría cuando dice que la identidad aparece tras los compromisos que un sujeto hace consigo mismo, compromisos que le permiten construir su singularidad y su distinguibilidad, es decir, ser diferente de lo otro. El sujeto, según yo lo concibo, no es solo porque se dice ser, sino porque se compromete a ser. Es decir, se hace él a sí mismo a partir de la manifestación de esos compromisos en su realidad. Entonces, creo yo, las mil veces de esta reproducción de compromisos pueden concebirse como la puesta en práctica, digo yo, de su singularidad al enfrentarse a su alteridad. Tanto el músico como el antropólogo, son ejemplos que yo pienso, no son ellos mismos, sino en la medida en la que hacen música y antropología. Es decir, aunque el individuo pueda concebirse como músico o como antropólogo en nuestros casos, no somos sino en la medida en la que hacemos antropología. Y ese hacer música o antropología es el compromiso que nosotros mismos nos autoponemos, ¿no? Bueno, ¿y dónde encaja esta tesis de la música, como esta hipótesis de la música como identidad? Pues de entrada, hemos considerado que la música, así como lo dijo John Blackin, que fue un teórico que Carlos Reynoso leyó para hacer sus dos tomos de Antropología de la Música, él dice que la música es un sonido humanamente organizado. Es decir, existen sonidos en la sociedad, pero cuando el individuo los organiza de tal manera que quiere comunicar algo, se torna música, ¿no? Música que puede ser para disfrute, para guerra, para luto, para cualquier otra expresión del ser humano en la sociedad. Algunos de los teóricos que yo revisé justamente para pensar en que la música es una narrativa de la identidad, pues fue Pablo Vila y Simon Fried, que son algunos de los, bueno, son los principales pensadores que confluyen esta teoría de la identidad con la producción musical. Sus dos, los libros de ellos pues tienen el mismo nombre, Música e Identidad. Para Pablo Vila, Pablo Vila menciona que la posibilidad de que la música represente, simbolice y ofrezca una experiencia inmediata de una identidad colectiva. En ese sentido, y regresando a la tesis de la identidad como puesta en escena de compromisos históricos del sujeto con su singularidad,
La música puede aparecer como metáfora de la identidad. Bueno, algunos de los objetivos que nosotros nos planteamos al hacer esta investigación, pues en primer lugar, es acceder al mundo de la reflexión antropológica y etnomusicológica, de manera general, para comprender de qué manera se construyen los colectivos en la actualidad. Muchas veces hemos conversado dentro de la línea de investigación cuál es la pertinencia de una investigación que sea sobre todo inclinada al lado de los estudios culturales en un mundo en donde ciertos temas tienen relevancia, como la seguridad pública, como la economía, mundo. Sin embargo, pues yo creo que, o por lo menos he pensado yo, que en este primer nivel de investigación universitaria quiero intentar una reflexión un poco más filosófica y luego llegar a la praxis, ¿no? Bueno, fue necesaria la utilización de algunos conceptos que permitieron explicar las realidades de nuestra posición epistemológica, sobre todo por rigor académico. Por supuesto que estos conceptos no aparecen en nuestra investigación flotando de manera individual. Necesariamente tienen que estar enmarcados en las teorías que se utilizarán como propuesta para la investigación. Algunos de los conceptos principales que hablo en plural por nuestra empresa de investigación, quisimos traer a colación son la cultura, la identidad, la música, el debate que hay entre tradición y modernidad, que muchos lo han dejado un poco de lado, pero está inacabado aún, y sobre todo la globalización, ¿no? Como este proceso que modifica todas estas formas de pensar. De entrada, me apegué mucho al texto de Bolívar Echeverría sobre su definición de la cultura. Es un texto que he leído desde hace varios semestres, en donde la cultura, más que ser algo, es sino una dimensión del ser humano en donde se concretiza su imaginario. Y como lo dije al principio, pues la identidad es precisamente esa intento de concretización del ser humano con sus compromisos. Cuando yo hice práctica de campo, mi práctica de campo la hice en algunos lugares del Sotavento, como Acayucan. Yo soy de Acayucan, Veracruz. La hice en Jaltipan, Cosoyacaque, Coatzacoalcos, Mina y lugares alrededor. Estuve buscando más o menos grupos que hicieran música fusión, sobre todo que fusionaran el son jarocho con algunos otros ritmos musicales que venían por lo que Castel le llama TICS, por las tecnologías de la información, por el internet en particular, a dar a estas localidades y a ser consumidas por el público de esos lugares, ¿no? En un principio yo empecé haciendo como una investigación del son jarocho como identidad del veracruzano, ¿no? Pero me encontré con que ese tema estaba sumamente estudiado y en algún momento me llegó a aburrir, ¿no? Por supuesto que leí a teóricos como Bolívar Echeverría, como Antonio García de León, como Don Rafa Figueroa, Homero Ávila, Ishtar Cardona, teóricos que han hablado sobre son jarocho, pero me pareció que ese tema estaba ya un poco agotado, ¿no? Entonces, y sobre todo después de haber leído a Bolívar Echeverría con sus formas de vivir la modernidad en América Latina como un ethos barroco, pensé yo que la juventud en América Latina, si se identifica por su producción, entonces deberíamos pensar sus producciones híbridas, justamente para hablar de ese ethos barroco. Entonces, perdón. Cinco minutos. Entonces, algunos de los colectivos que yo pude estudiar
pues fueron el colectivo El Tepe, los Mazorca, que son de Nachital, los Choclop, de Jaltipan. Y bueno, el asunto es lo local. Para mí el proceso de lo local, siguiendo a Bueno, es un proceso dialéctico de confrontación entre lo local y lo global en el ámbito de la cultura. Carmen Bueno, pues en su libro de La globalización, una cuestión antropológica, cita a algunos autores que han hablado principalmente de lo local, sobre todo Robertson, ¿no? Que es el principal o el que trajo a colación este término, ¿no? Y para Robertson, pues lo local es la respuesta local de los subalternos a la influencia global hegemónica. En todo caso, la música fusión que hay en Veracruz es una respuesta a esa influencia de músicas globales, pero no una respuesta, no se consume y se regresa al mundo de lo global tal cual es adquirido, sino que se fusiona con expresiones locales justamente para, como resistencia quizá también a esta influencia global. Aquí podemos ver también una imagen de esta hibridación. Nuestras propuestas teóricas, pues fue pensar en Latinoamérica desde un etos barroco como continuidad de la barroquidad echeverriana, exuberante, bizarra, ornamentalista, mestiza, híbrida. Romper con el paradigma de la multiculturalidad, que es tolerante, creo yo, y enriquecer el discurso de la interculturalidad. Cuando digo tolerante, quiero decir que me parece un poco extraño cuando alguien quiere decir un mundo en donde quepan todos los mundos, porque todos los mundos, aún así, viven en mundos diferentes dentro de un mundo. Y hay tolerancia, pero no hay comprensión ni hibridez. Mis métodos de investigación, pues, fueron la deconstrucción del discurso polarizante colonial entre música y folclore, entre local y global, un poco a la realidad. Hermenéutica de los discursos otros desde lo local sobre la producción musical y la autopercepción. Hermenéutica un poco a la manera de Geertz en la cultura como texto, pero también a la manera de Jacobson, que es leído por Bolívar Echeverría, en donde se tiene que interpretar lo que simboliza la producción cultural. Pues algunas de mis referencias. Y esto. Gracias.